Una de las cosas que más me preocupaba siempre es que uno no tiene intuición para ser escultor, no hay tradición latinoamericana de escultura. Y yo crecí en un campo donde no había ninguna modelo para que me sirvieran de guía. Y yo siempre pensé que para ser artista uno se hacía artista y ya, artista. Y me di cuenta a través de los años, según estudiaba, mientras más estudiaba, peor se ponía la cosa, porque yo empecé a estudiar pintura, retratista y dibujo. Y gracias a Dios lo hice, pero me sentía muy perdido, me sentía un extranjero en un mundo. Yo quería ser artista y me arrepentía cada vez que iba a las clases. Mi dibujo no cabía en la página. Mi diseño no correspondía con lo que hacían los demás. A mí no me interesa el color para nada. O sea, me interesa verlo, me encanta. Pero yo no tengo esa curiosidad por el color. El color no es una cosa que me preocupa. Una preocupación sería, no tengo esa preocupación. Sin embargo, la textura, el tamaño, el volumen, el trabajo pesado, el trabajo físico, me encanta. Y para ser escultor no hay tampoco una base. Creo que el estilo de uno lo define los materiales que usa. A mí me gustan todos los materiales. Me encanta la definición de master sculptor, maestro escultor, que se trabaja en cemento, hierro, yeso, bronce, piedra, cristal, lo que sea. Entonces yo he experimentado con todos los materiales y el que más me gusta de todo es la piedra. Siempre tengo una gran afinidad por la piedra. No sé si desde niño, porque mi abuelo me ayudaba mucho a tallar una piedra, me gustaba. Pero cuando yo descubrí que no tenía que ser pintor, que yo podía ser artista y no ser pintor, es como una nueva puerta en el mundo. Tengo una filosofía muy rara. Yo soy un poquito supersticioso con mi arte. Creo que el arte es una cosa que uno nace con eso. No es como un abogado o un doctor que se hace abogado o se hace doctor. El escultor o lo tienes o no lo tienes. El pintor puede estudiar y puede llegar al buen dominio de la técnica, de la pintura, colorido, lo que fuera, y puede hacer su gran mentira en un lienzo. El escultor no puede mentir. El escultor o sabe o no sabe. Al tallar una piedra, tienes que hacer un diálogo con la piedra, pasar un rato estudiando la piedra, y si la piedra cede, pues entonces puedes tallar lo que quieras. Pero tienes que saber dónde van los músculos, dónde van los huesos, dónde van todos los tendones, tienes que saber todo lo de la anatomía, al menos que sea un escultor abstracto. Yo no soy ese tipo de persona, yo a mí me gusta el detalle. No es que tampoco quiera mentir, no quiero que el público se piense que la piedra es una persona, no, tampoco así. Nunca deja de ser piedra, por eso que la parte de mi escultura siempre se queda sin terminar, porque no deja de ser piedra. Ahora, yo más o menos compré la piedra esta, que es un alabastro, y la compré con la intención ya de una escultura que quería hacer. Ahora, cómo salga la escultura es entre la piedra y yo. Son decisiones que se van haciendo por el camino. El alabastro es una piedra muy suave, no es muy suave, pero es tan suave que se puede cometer error muy fácil. Y el mármol es más duro, pero el mármol no obedece tanto. Entonces me gusta más el alabastro porque tiene mucho más colorido que el mármol. Obedece un poquito más. Y un poquito más de rapidez, es lo que más me gusta. El concepto de dibujar en una piedra. Hay que saber mucho de dibujo. Hay que empezar a visualizar la escultura ya dentro de la piedra. Entonces, a la hora de verla, no puede faltar, tiene siempre que sobrar algo. Pero, como yo siempre le digo a mis estudiantes, mis alumnos, que es muy fácil hacer un palillo de un árbol o un huevo de una piedra. Pero que la escultura quede tan grande como la piedra originalmente es difícil. Entonces yo lo que hago es planeo muy por adelantado. Por ejemplo, aquí ya yo veo el área del seno, el vientre, la cintura y la pierna. Aquí me queda la cabeza, mirando desde arriba, el cuello y el hombro. Más o menos voy viendo la forma de la mujer. Y lo que me falta nada más es eliminar, como decía Miguel Ángel, eliminar lo que no sea mujer. Es un trabajo muy solitario, porque no se puede hablar y trabajar al mismo tiempo. Es un trabajo muy solitario también porque los pedazos de piedra vuelan y son peligrosos. También estás concentrado en la textura de la piedra y si te habla alguien, no oyes la piedra, tienes que trabajar con el sonido de la piedra.
no oyes la piedra, puede haber una cuarteadura, le das un golpe mal dado y pierdes la escultura. Así que tampoco se puede hablar mucho en el sentido de que no puedes entretenerte con el hablar. Me gusta el trabajo, pero es un trabajo, como yo digo, solitario, y a veces que tengo la gana de hablar con mis amistades, de estar en mi grupo, y tengo que dejar el trabajo a un lado y ya salir a la calle, porque estoy cansado físicamente, es un trabajo muy físicamente duro, y tengo que dejarlo a un lado, aunque no quiera, tengo que dejarlo porque ya estoy agotado físicamente. Pero es un agotamiento muy rico, es una meta muy, muy buena que uno se pone al final del día. Mi meta diaria es terminar hasta un punto. Por ejemplo, yo tallo en un día, y al día siguiente no hago nada, porque el día siguiente físicamente no puedo, ya los brazos no me dan más. Lo que hago es coger el día siguiente, hacer dibujos, hacer un poquito de research y investigar la anatomía humana para ver si lo que hice está bien, y hacer correcciones, un poquito de correcciones aquí y allá, y hacer un poco de cambio. Por ejemplo, esto aquí corresponde al seno, quiere decir que el hombro está aquí, el cuello y la cabeza. Ok, por ejemplo, una de las partes más importantes de la escultura es que el lado tiene que corresponder con el frente y tiene que dar la vuelta por completo. O sea, no puedes trabajar a un lado solo como una pintura. Yo siempre reconozco a los estudiantes que han estudiado pintura y quieren hacer escultura, porque siempre trabajan de la escultura hacia ellos. Un escultor que ya sabe lo que está haciendo trabaja en perfiles, porque el perfil es el que te da el movimiento de la piedra. Yo nunca trabajo, como decía Roland, del corazón para afuera. Yo siempre trabajo del corazón para afuera. Nunca trabajo directamente sobre la escultura, porque de aquí a mi visión no sé la diferencia, la distancia no la puedo. No es como una cámara que te puede decir qué distancia entre aquí y aquí. Sin embargo, en el perfil yo veo todo lo que está pasando, todos los detalles mínimos. Entonces, al empezar a tallar, yo tallo lo que me sobre. Por ejemplo, en este pedazo ya me sobra esta esquina. Lo miro de frente, me sobra esta esquina, y voy tallando, voy eliminando los pedazos más grandes. Cuando uno empieza la escultura, uno trabaja muy duro al principio, porque no tiene los materiales, no tiene la sabiduría, y esa yo creo que es la prueba de un escultor. Cuando ya empiezan a trabajar por un tiempo, se le hace mucho más fácil. Mis estudiantes me dicen, si hubiera sabido que existieran esos materiales, todo me hubiera sido más fácil. Pero uno aprende a través del tiempo que hay muchas herramientas que te facilitan el trabajo, hay muchos materiales más fáciles de trabajar, hay muchas técnicas mucho más fáciles, muchos secretos en la escultura que uno aprende a través del tiempo. Gracias a Dios para mi vejez, yo espero que ya tenga facilidad de trabajar y que me venga más fácil el trabajo. Pero y lo que me gusta es compartir con mis estudiantes lo que ya yo sé. Y creo que mis herramientas me hacen el trabajo mucho más fácil. A través del tiempo mi trabajo viene mejor, va mejorando porque mi técnica mejora. Y eso me anima mucho. Porque uno piensa que voy a envejecer y voy a seguir trabajando con un animal, y eso no compagina con el envejecimiento. Pero yo estoy muy contento con mi trabajo. Me siento muy satisfecho con el talento. Y tengo también, como yo dije anteriormente, una... ¿cómo es la palabra? Superstición. Que si uno tiene el talento de cantar o lo que fuera, tiene que cantar, no puede dejar de hacerlo. Yo, como soy escultor, tengo el deber de esculpir. Y pienso que si paro de hacerlo, voy a perderlo. Y tengo miedo que un día me levante y no pueda hacerlo. Por ejemplo, tuve un accidente en diciembre, que el brazo derecho, perdí el uso del brazo derecho. Y me demoré 9 meses en poder trabajar. Y eso fue los peores 9 meses de mi vida. La gente dice que rico no tener que trabajar, pero bueno, yo tenía el miedo de perder el uso del brazo derecho y me forcé muchísimo y me hice daño. Ya gracias a Dios estoy recuperando y he seguido trabajando y empecé a hacer, ya hice 3 esculturas desde el accidente. Pero eso me enseñó a no depender tanto en un solo brazo, así que usé el brazo izquierdo para hacer la escultura que hice. Gracias a la terapia ya estoy recuperado. Pero bueno, esa es otra cosa. Tengo muchos planes para el futuro y espero a ver si podemos hacer la escultura esta juntos. No voy a poder hablar mucho mientras que empiece a trabajar con la herramienta, pero sí me gustaría que ustedes me siguieran para que vean los pasos de la escultura. Es un proceso largo, por lo menos son 3 semanas. Y... thank you.
Aquí la caja de la mujer. Ahí. Boca. El cuello. Aquí el hombro. Ya veo el inicio del brazo. Aquí más o menos. El seno. Gracias a Dios. Hasta ahora. La escultura no ha dejado de perder su magia. Me imagino que usted está confundido, o sea, hasta ahora está confundido con lo que estoy haciendo. Para mí todavía sigue siendo una magia. Para mí es un elemento de magia. No entiendo cómo pasa y cómo sucede. Llega un momento que la escultura se convierte en obra de arte. Ese es el momento de parar y ya terminar la escultura. Yo tengo un poco control, yo soy el instrumento que hace la escultura. Yo siempre tengo esa idea de que yo soy el que realiza la escultura, pero no es mi obra, viene a través de mí. Y eso es lo que me mantiene haciendo la escultura, esa magia que como un niño que todavía sigo haciéndola. No es porque el interés de ser escultor nunca, sino una obligación que siempre tuve de hacer la escultura, me siento obligado a hacerla. Lo mucho más difícil de mi vida es cuando yo no puedo trabajar, cuando estoy de viaje, algo sucede que no puedo hacer la escultura. Me encanta la idea de viajar por todo el mundo, ver piedras nuevas, ver esculturas nuevas, materiales, nuevas técnicas, pero siempre regreso a lo mío. Lo mío siempre sigue igual, nunca cambia. Lo que sí me especializo ahora en la mujer latinoamericana. Sí somos distintos, sí somos diferentes, no hay por qué negarlo. Tengo que estar muy orgulloso de ser latinoamericano y yo llevo mi obra por todo el mundo, expresando lo que es la mujer latinoamericana, el interior de la mujer latinoamericana, lo que siente. Yo veo mucha escultura de hombres, pero no siempre sale ese calor humano cuando yo hago la escultura de una mujer. Yo quisiera lograr un sentimiento muy lindo, que tengo una amiga que está en estado y quiero dedicar la obra a ella. Y creo que, no sé, desde el punto de vista femenino, yo quisiera entenderlo un poquito más, porque para mí es un misterio tan grande la reproducción humana. No desde el punto de vista erótico, sino desde el punto de vista, no sé, antropólogo. ¿Cómo la mujer se siente cuando su cuerpo va a cambiar, su vida va a cambiar, su manera de pensar, todo va a cambiar en 9 meses? Tienes que hacer un ajuste muy grande y entonces quiero hacer la mujer en el proceso de ese ajuste, que está pensando lo que va a pasar, que solamente ella sabe lo que siente por dentro. Entonces quiero analizar más o menos ese sentimiento humano muy lindo, que es particular de la raza humana, que la mujer hace un cambio de una vida a la otra. Ya nunca está sola, siempre va a tener su familia, y el cambio está pasando por dentro, un cambio interno muy lindo, pero no solamente físico, sino el cambio, quiero expresar el cambio emocional que le está pasando a la mujer. Entonces quiero ver si la piedra me lo permite. Más o menos, esa es la idea. Está mirando arriba porque es una manera más de internalizar el sentimiento. Internalizar, interiorizar. No estoy muy en control del idioma, pero eso no importa, estoy en control de la piedra. Thank you.
Tenemos maquinaria eléctrica, tenemos procesos de diamante para dar lija, para pulir, pero todo exactamente es hecho a mano. El hecho de que yo use una máquina neumática ahora es solamente para hacerlo más rápido, no mejor, ni facilita, ni es cambio ninguno. En el tiempo de antes, Miguel Ángel lo hubiera hecho con una herramienta así como esta, un martillo, y dándole golpe. Lo cual es lo mismo que la máquina que estoy usando yo, pero más rápido. O sea, el proceso no ha cambiado para nada. El proceso de concepción es lo más importante de todo. Cómo se hace el trabajo es lo importante. No es lo importante, sino lo importante es que se llegara a la final. Hay disco de diamante, hay lima, hay escofina, hay muchos materiales que se pueden usar ahora que no habían antes. Pero el proceso es idéntico a como se hacía en los tiempos de Miguel Ángel. Lo único es que la máquina neumática actúa como martillo eléctrico. Y desde ese punto nada ha cambiado. Tenemos más acceso a piedras, viajamos mucho más, yo viajo por todas partes buscando piedras nuevas y eso me da acceso a diferentes colores, diferentes materiales. En los tiempos de Miguel Ángel tenía que uno vivir en el área donde